Gracias a un proyecto de la Fundación Chinquihue, dos emprendedores del rubro de la pesca artesanal pertenecientes al sector de Bahía Mansa en la comuna de San Juan de la Costa fueron beneficiados de manera directa con capacitación y un box para desarrollar su emprendimiento. Este proyecto lo está realizando la Fundación Chinquihue, el gobierno regional y mujeres representantes del sector pesquero, quienes se encuentran trabajando en el desarrollo de diversas iniciativas relacionadas al emprendimiento familiar. En esta ocasión, el gobernador Patricio Vallespín visitó las beneficiarias del programa con la instalación de módulos vinculados a la extracción de recursos mediante la pesca artesanal. El proyecto de la Fundación Chinquihue, que 12 personas, emprendedores, se benefician acá en la comuna San Juan de la Costa, como doña Anita, doña Luzgardo, don Juan, que de alguna otra manera le han contado, amigas que nos ven, qué significa para ellos esta innovación, un micromódulo donde ellos van a tener una mini planta de proceso en los cual los productos que ellos señalaron les va a permitir mayor calidad, higiene garantizada, por tanto esto va a tener la certificación sanitaria que obviamente es el paso que viene. Y estas son las cosas que queremos emprender, cómo de alguna u otra manera estos recursos se ponen a disposición de emprendedores y emprendedoras que con esto generan más ingreso, más tranquilidad desde el punto de vista productivo y generan empleo. Nos decían que ahora van a poder tener 3-4 personas que trabajen con ellos, ofrecer productos de calidad como señalan. Por tanto, felicitar acá a la Fundación Chinquihue que hace unidad operativa. Esto no queda botado, sino que ahora se transforma en un espacio productivo para ellos, que sin duda habrá un seguimiento también para seguirles apoyando. El proyecto incluye capacitación, instalación de módulos para sus productos y asesoramiento técnico para la puesta en marcha de su negocio, a los cuales además se le realiza un monitoreo por parte de los profesionales a cargo de la ejecución del programa. Una de las beneficiarias, la señora Luzgarda Arriagada y Ana Leiva, quienes se dedican a la línea de productos congelados del mar, los cuales después convierten en conservas y los comercializan, se refieren al box recibido. Bueno, en este momento todo lo que yo produzco es sacado por mí, como recolectora. Y lo que yo estoy produciendo son lunfos, el ulti que le llaman, cocido, picado en cuadritos, congelado para pebre, para ensalada, ceviche. Y el cochayuyo también, cocido en cuadritos, congelado. Para lo mismo, para pino empanada lo usan, para ensalada, pebre, y también otro producto es el luche curanteado. Lo curanteo en una olla de acero inoxidable con zanahoria, con ajo, y los congelo en pote. Y yo trabajo con productos de jaiba, jaiba y entrego, y con una cuestión de centolla, todos esos productos de mar congelados. Y me hacía mucha falta el regalo que me regalaron también para trabajar. Yo lo hacía en mi casa y ahora lo tengo para trabajar acá en mi local. ¿De qué manera le cambia su forma de trabajar? Mucho mejor. Muy bien. Porque no necesitaba. El alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, se refiere a los beneficios que podrá obtener la comuna con la implementación de estos box y la capacitación de los microempresarios del rubro pesquero, fortaleciendo así la estructura productiva de la comuna. Y por lo tanto, yo creo que esto viene a fortalecer la estructura productiva de San Juan de la Costa, genera, como Juan decía, más posibilidades de trabajo, de tener la resolución sanitaria para vender estos productos adecuadamente en los distintos mercados y agradecerle este aporte que se hace a una comuna que lo requiere. En la medida que tengamos más familias que tengan un emprendimiento individual fortalecido, formalizado, eso permite obviamente tener una mayor esperanza. Así que reiterarle mi agradecimiento al gobernador regional, a la Fundación Chinquihue y también a los beneficiarios, que ojalá esto sea el inicio de un mayor trabajo para generar más recursos para su familia. Don Juan Carlos Aburto, beneficiario de uno de los box para un local de comidas en El Mirador, expresa su satisfacción al recibir la implementación y explica la variedad que exhibirá para su clientela. Yo soy pescador y buzo muchos años y ahora me he dedicado al negocio de turismo. Tengo un local de comida arriba en El Mirador. Y esto a mí me viene como al niño al dedo, estos box.
porque yo, de los años que llevo, jamás he recibido un proyecto tan grande. Y esto para la comuna San Juan de la Costa es una cosa novedosa para el turismo que va a haber aquí en la comuna. Y esto a nosotros, para la gente, va a haber más trabajo. Entonces, eso es bueno para acá, para la comuna. Y yo, mis productos que voy a procesar en el BOC van a ser pescado ahumado, chorito, najuela, cholga, almeja, robalo, chancharro, jurele, todo tipo de pescado. Porque eso quiero yo venderle al turista. Y también para hacer para mi negocio también. Con la implementación de los BOCs, se espera mejorar y aumentar la capacidad de atención al turista del sector de Bahía Mansa y entregarle una nueva experiencia con el ánimo de que retornen en próximas oportunidades.